desde Dipate de Alejandría hasta todas las mujeres que trabajan en los centros de investigación, sabemos que la relación entre las mujeres y la ciencia no ha sido del todo fácil. Por ello, hoy nos hemos venido al centro de Roma a preguntar a gente random sobre mujeres y ciencia. Allora, se io ti parlo di scienza, qual è il primo nome che ti viene in testa? Galileo Galilei. If I tell you science, which is the first name which comes to your mind? Se io os digo ciencia, qual è la prima persona che si viene alla mente? Einstein. Lo sai chi è? Sì, è Darwin. E questo sai chi è? Stephen Hawking? Sì, Stephen... Stephen Hawking? Stephen Hawking. Giusto. Do you know who he is? Yes. E questo sai chi è? E lei lo sai chi è? C'è il viso conosciuto. Bueno, lo del audio de la calle ya lo arreglemos para la próxima. A ver, llevo cerca de 12 años entre la carrera, máster, doctorado, y de lo primero que me di cuenta es de la cantidad de compañeras que tenía. Todo lo contrario a lo que ocurría en facultades como ingeniería informática o matemáticas. También cuando llegué al doctorado me di cuenta que las mujeres eran mayoría. Entonces me dio por pensar. Cuando en el colegio estudiamos la historia de la ciencia, medicina, siempre nos hacen referencia a nombres masculinos, como Galileo, Newton, Fleming, Pascal, Pasteur, pero apenas nos hacen referencia a las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Es que no hacían nada? ¿Estaban todas en casa? Como mucho nos hablaron de Marie Curie, y porque la tía consiguió 2 premios Nobel, o sea, faltaría más. Los que estamos metidos en el mundo de la investigación, sí, conocemos nombres propios de mujeres relevantes para la ciencia. Pero, como habéis visto, si te vas a la calle, a todo el mundo le viene un nombre masculino a la cabeza. Profundizando en el tema, me enteré que hay una cosa que se llama efecto Matilda. Y explica por qué las mujeres han sido ninguneadas y menospreciadas por sus logros en favor de las figuras masculinas que la acompañaban. Esto se pudo ver claramente en 2015, cuando el premio Nobel Tim Hunt, en un gran evento multitudinario, soltó que los 3 grandes problemas de trabajar en un laboratorio con mujeres era 1. Enamorarse de ellas, 2. Que se enamorasen de ti, y 3. Que al criticarlas lloran. A ver, Tim Hunt, criatura, ¿tú te crees que puedes soltar eso? Es que yo flipo, ¿sabes? No te has contado sus huevos. ¿Pero tú has visto a Tim Hunt? ¿Has visto la puta cara de este señor? O sea, no. Ese señor mayor ahí, ¿eh? Soltando las mujeres ahí que se te enamoran en el laboratorio. Total, que Twitter se le echó encima, como es obvio, y tuvo que dimitir del University College de Londres y también de la Royal Society. Lo suicidaron prácticamente. Este tipo de menosprecio no es nuevo. Podríamos esperar que la cosa mejorase con el tiempo, pero es que tenemos un montón de ejemplos en la historia en los que las mujeres han sido ninguneadas y han sido consideradas elementos secundarios en la ciencia. Dorothy Hodgkin, en 1964, se convirtió en la primera y única mujer del Reino Unido que consiguió un premio Nobel. Y aún así, los periódicos la mencionaban como ama de casa consigue un Nobel. Está feo eso, como digo yo. Aún así consiguió el Nobel, pero es que otras no tuvieron tanta suerte. Esther Lederberg, microbióloga estadounidense, en 1954 no llegó a conseguir el premio Nobel, pero sí su marido, a pesar de sus incalculables aportes al mundo de la microbiología y al conocimiento de cómo funcionan los genes. Caroline Herschel, que fue pionera en la astronomía, fue siempre mencionada como la hermana de Sir William Herschel, nunca como su nombre propio. También Ada Lovelace, que desarrolló el primer lenguaje de programación, solo la mencionaban como la hija de Lord Byron. Y su trabajo fue minimizado por Charles Babbage. Ahora que estamos con el aniversario de la llegada del hombre a la luna, obviamente, cómo no mencionar a Margaret Hamilton, que codificó el software que acompañaba al Apolo 11 en su misión
a la Luna en 1969. Este software estaba basado en el paradigma de desarrollo antes del hecho. Gracias a él, el ordenador que viajaba en el Apolo 11 recibía información y realizaba cálculos para darle datos de posibles errores a los astronautas que iban en la nave. Ah, que no se me olvide, otra mujer fundamental en la ciencia, pero de un modo un poco más indirecto, y que ha sido muy importante para el desarrollo de mi tesis, es Henrietta Lacks. Fue una mujer que falleció por cáncer de útero y que se convirtió en la primera donante de líneas tumorales inmortalizadas. En su honor se nombró a esta línea celular HeLa, de Henrietta Lacks. Esta línea celular, positiva para el virus del VPH, o virus del papiloma humano, ha permitido hacer más de 70.000 experimentos que han aportado mucho al tratamiento del cáncer de útero. Experimentos entre los cuales se encuentran los que van en mi tesis, que ya os hablaré de eso otro día. Aida Take, Shi Yun Wu, Jocelyn Bell Burnell, son ejemplos de mujeres que han aportado muchísimo a la ciencia, a la investigación y a la humanidad, pero que realmente desconocemos sus nombres. Para dejar las cosas on point, yo quiero decir que todo esto, obviamente, antes de este vídeo, no lo sabía, al menos al 100%. Me he tomado la molestia de informarme, de leer, de aprender, que eso es trabajo de todos y todas los que estáis viendo este vídeo. Es decir, tampoco tengo que llegar yo aquí ahora a deciros quién era importante y quién no, ¿sabes? Que yo estoy poniendo unos pocos de ejemplos, pero que hay miles de mujeres alucinantes en la ciencia, en todos los campos, pero ya no solo en la ciencia, bueno, en historia, en letras, en todo lo que tú quieras, ¿vale? Que eso sí, el próximo que os diga, no, es que yo soy de letras puras, un mojón para lo de letras puras, ¿vale? Aquí todos sois capaces de hacer lo que queráis, porque el cerebro está hecho para aprender de cualquier cosa. O sea que basta ya de esa mierda de argumento de no, es que soy de letras puras, a mí no me hables de ciencia. Bueno, total, seguimos, ¿no? Porque no me quiero yo liar. Eclipsadas por los hombres durante décadas, muchas mujeres han permanecido en la sombra. Recuperar sus nombres es labor de todos y todas para crear nuevos modelos y acabar con la discriminación que existe. Margot Lee, en su libro Figuras Ocultas, pone un ejemplo maravilloso de esto. Todos tenemos presente la típica sala de control de la NASA, ¿vale? Un montón de hombres vestidos con camisas blancas y corbatas negras, controlando un montón de pantallas de ordenadores para ver si la nave llega o no llega, los cálculos, tal. Sí, pero ¿quién había detrás de todos esos cálculos? Las famosas computadoras, que eran en su mayoría mujeres y realizaban los cálculos precisos para que todo fuese acorde a la misión. ¡Enfermero, sudor! ¡Madre mía! Hallazgo tras hallazgo, negación tras negación, las mujeres en el mundo de la ciencia demostraron no solo su valía y su capacidad para aportar a la humanidad, sino una realidad mucho mayor. Hoy en día vemos el elefante en la habitación. Somos conscientes de esta discriminación que existe, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, el escalón tan grande de reconocimiento que hay entre sexos, porque nadie puso el grito en el cielo cuando a Lisa Meitner no le dieron el Nobel y se lo dieron a su compañero Otto Hahn, a pesar de que era pionera en el campo de la fisión nuclear. O cuando propusieron a Leavitt para el premio Nobel, pero llevaba 4 años muerta. Por tanto, sabemos, yo no tengo que decir esto, realmente no tengo por qué decirlo. Tenemos que reclamar el puesto que merecen estas mujeres y sus aportaciones cruciales para el avance de la ciencia. Obviamente no iba a dejar este vídeo cojo sin haber mencionado, por supuesto, a las maravillosas e increíbles científicas de nuestro país, las que debería estudiarse en todos los libros de ciencia, de historia, desde pequeño, de Margarita Salas, que ostenta el título de tener la patente que más dinero ha generado en España, con la polimerasa de ADN del virus FI-29. Esta se usa todos los días en cualquier laboratorio de investigación básica. Todos los días. O sea, todo el mundo compra esa mierda. ¡Oh! ¡Qué calor! Celia Sánchez Ramos, que es líder y fundadora del grupo de neurocomputación y neurorobótica de la Complutense de Madrid. Obtuvo el premio de la mejor inventora de 2009, la mejor patente española, medalla de oro en el Gran Premio de Invenciones de Ginebra de 2010. Y así podemos seguir con la lista. María Blasco, que dirige el CENIO y es líder del grupo de telómeros y telomerasa de ese mismo centro. Los telómeros, para que os hagáis una idea, son unos pedacitos al final de los cromosomas que se van acortando conforme envejecemos. Y la telomerasa es una enzima que evita
ese acortamiento, porque cuando se acortan, conforme crecemos, empiezan a aparecer los problemas asociados al envejecimiento. Entonces, inducir la actividad de la telomerasa permite bypassear estos problemas. Montserrat Calleja, con más de 10 patentes y fundadora de MechWings y Nanodreams, que son dos empresas alucinantes. Que, por cierto, Montserrat, si estás viendo esto, que en nada me quedo en paro, termino el doctorado y, bueno, que estoy buscando trabajo. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y bueno, pues ya está. Rosa Menéndez, que es la primera mujer en presidir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especializada en materiales y fuentes de energía. Total, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Espérate que tengo un buchito. Que hay que informarse, coño. Que hay que saber lo que hay fuera. Que hay que saber el patrimonio humano que tenemos en el mundo de la ciencia, las universidades, los centros de investigación de nuestro país. Y también fuera, por supuesto. Que hay que ser consciente que desde pequeño parece que nos van encaminando como ovejitas hacia no, tú tienes que estudiar esto y tú tienes que estudiar lo otro. ¿Vale? Pues no. Todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Incluso suscribirte a este canal. No. Y dejarme algún comentario. Y darle a la campanita. Eso, que siempre se me olvida, la campanita. ¿Qué es la campanita? La campanita, lo que te da las notificaciones. Cuando yo subo un vídeo, te llega el móvil y dice, ese de ciencia acaba de subir un vídeo. Y tú ya lo sabes. Y dices, pues me voy a mi casa a verlo. Que he dejado grabando Rex, el perro policía. Puta campanita. Oye, pues llevo unos pocos de días que no funciona la campanita, no te creas, ¿Puede hacer más calor? Pregunto. ¿Que ha habido tres Rex? ¿Sabes que Manu Sánchez empezó un programa nuevo? Preguntas en un ascensor. ¿Qué estará haciendo ahora Jordi Cruz? Me voy a tener que echar otro cubata.